bonita. Una linda ojos verdes. Isamar, Yannick y Alonso, integrantes de la agrupación Somos Tres, hicieron disfrutar a su público con un concierto lleno de nostalgia, alegría y buena música. El monumento a Benito Juárez, ubicado en Mexicali, Baja California, fue seleccionado como sede para este concierto virtual, el cual duró cerca de una hora y media. Su vocalista se dijo emocionada de volver a los escenarios, aunque fuera de manera virtual. Estamos de regreso y estamos muy contentos, muy contentos. ¡Ay! Traemos los nervios, la emoción y todo. Así, machín. Estamos muy contentos de estar otra vez de vuelta, se puede decir que en los escenarios, cantando, haciendo un show en vivo para ustedes y disfrutándolo bastante. Esperemos que ustedes también disfruten igual que nosotros. Y lo más padre de esto es que nos están viendo de todas partes. Entonces, esperemos lo disfruten igual que nosotros. Se nos olvida, fuiste que me dio los bebés. Ahora resulta. Con temas como De los besos que te di, La sonrisa obligatoria, Ojos verdes, No consigo olvidarte, Tenía razón la lógica, Fuera está lloviendo y Si tú lo piensas, además de los éxitos Soñé, Corazón mágico, Mi piel no te olvida, De mi lado izquierdo, Falta amor y Me hubieras dicho, hicieron la delicia del público que se dio cita de manera virtual, pues ya extrañan a los integrantes de Somos Tres en los escenarios. Yannick y Alonso también hicieron el reconocimiento al artista urbano JN, quien fue parte del espectáculo. Porque JN, un artista urbano, está formando parte de este gran concierto en vivo. En la parte de atrás pueden ver que está proyectando su arte urbano. Muchísimas gracias, JN. Una parte muy importante de este proyecto. Muchas gracias. Esperemos que puedan ver el arte de este ser humano tan lindo. Y la agrupación también se llevó la sorpresa de la noche al saludar a algunos de sus fans, quienes pasaban por el lugar y se quedaron a disfrutar un poco de este concierto. Gracias. Tenemos público. Porque pues ya vieron, ¿no? Estamos en medio de Mexicali. Vean, tenemos público desde los carros como debe de ser con Susana. Por otra parte, Alonso destacó que además de la alegría y la buena música, este concierto fue con la finalidad de apoyar una buena causa. Queremos aprovechar para decirles que cada gente que compró un boleto, cada persona que nos está viendo, está apoyando una causa más allá de un concierto virtual, estar con ustedes ahorita. Están apoyando una fundación, Temona, que es para niños con cáncer. Cada boleto vendido, un porcentaje va destinado a esa fundación y van a ayudar a que puedan cumplir sus tratamientos. Ahorita más que nada, en este tiempo de contingencia, en este tiempo de cuarentena. La agrupación originaria de Mexicali, Baja California, está celebrando 4 años en la industria de la música y lo hacen con este concierto virtual, el cual fue agradecido por su público a través de los comentarios de las redes sociales. Pues si canto simplemente es para desahogar la herida. Para Así Soy, Alberto Rodríguez. No querer volver. Pero buscaré el olvido. Me deprimen.